María Olga Flores, directora de atención al cliente Electricaribe. Bueno, nuestra expectativa es que la mayor parte de los clientes de Electricaribe, hay un universo potencial de 2,2 millones de clientes a lo largo de toda la costa, utilicen esta nueva aplicación para hacer el reporte del daño y además el pago online de su factura. Todos los clientes que quieran pagar la factura y obtener un duplicado de ella, lo pueden hacer a través de esta nueva aplicación. ¿Con qué objetivo fue lanzado? El objetivo de abrir este nuevo canal de comunicación era acortar los tiempos de comunicación entre la empresa y sus clientes, hacer que esa comunicación sea mucho más inmediata y fácil para todo nuestro grupo de clientes. ¿Desde cuándo está en funcionamiento? Bueno, la aplicación está disponible en este momento ya en cualquier tienda, Google Play y Apple Store. Es completamente gratuita y lo único que necesita el cliente es tener el NIC y una cuenta de correo electrónico válida para poder hacer su registro. Está disponible hace cerca de 5 meses y durante todo este tiempo lo hemos venido perfeccionando para que hoy en día salga al público y sea utilizada de forma masiva, sabiendo que no presenta ningún tipo de inconveniente. ¿Los servicios que prestan a BP? Entre los servicios de mayor potencial está todo lo que tiene que ver con el reporte de daños asociados al suministro de energía eléctrica, el pago de factura a través del botón PCE, que le va a permitir a todos los clientes que tienen una cuenta bancaria hacer el pago de su factura y que además ese pago quede registrado de manera automática en los sistemas comerciales de Electricaribe. Además podrá tener un duplicado exacto de la factura en un archivo PDF, podrá consultar todos los mantenimientos que están programados en la red eléctrica y cuál de estos mantenimientos afecta su circuito o la casa donde vive o la empresa del cliente. Además podrá tener tips de ahorro eficientes de la energía, consultar los puntos de pago que tiene Electricaribe a lo largo de toda la costa y los centros de atención de la compañía. ¿Las transacciones que se hacen por el pago de la energía son confiables? Porque uno debe entregar datos, contraseñas. Sí, efectivamente utiliza una plataforma confiable y los clientes pueden hacer el pago a través de esta plataforma sin problema. En cuanto al reporte de daños, ¿tiene la posibilidad el usuario de adjuntar el video, registro fotográfico para que se sepa exactamente qué se trata? Sí, esta es una gran funcionalidad, nos sirve mucho como compañía para el cliente. Es muy importante que si el cliente ve presencialmente y puede notar cuál es el daño que hay en la red eléctrica, pueda asociar en ese momento una fotografía del daño. Sí se puede hacer.